Hello, everybody. How you guys doing? So today we got our Instagram live session with my friend Coach Chucho Ramirez from Mexico, the great coach and good friend. We're gonna talk about his experiences in the football industry. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy tenemos la charla con mi amigo Chucho Ramirez, el entrenador mexicano. Exfutbolista, también manager, tiene una amplia carrera como, bueno, en este medio del deporte, del fútbol en especial. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons donc notre Instagram, notre session Instagram live avec Chucho Ramirez, l'entraîneur mexicain. Donc, il s'appelle Jesús au Mexique, il faut savoir que on appelle les Jesús ont souvent le surnom de Chucho. C'est le cas pour lui. Nous allons donc parler de ses expériences dans le milieu et également de certaines expériences que nous avons en commun. Solo esperando a que Chucho se conecte. En nada de tiempo ya estará aquí con nosotros y podrán pues lo que quieran preguntar, pues hacer preguntas sobre lo que es la vida de entrenador, de jugador que él fue y de persona implicada en el deporte, en el fútbol en especial, ¿no? So Chucho is just about to get online. We're gonna have this conversation with him. So just for the ones who just joining us, he's a Mexican former player, he's a coach as well, and he's a manager. He's currently working for the Mexican club Pumas. And ¿qué pasa Navidad en Cancún? So he's currently working for the Mexican club. I was saying, yeah, there we go. He's working for Puma. And we're going to have a little chat in Spanish. We're going to try to switch from time to time to English, so at least everybody can understand. ¿Qué pasa, Chucho? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? Sí, tardes. Son las tardes aquí. Bueno, son las 5 de la tarde. Te veo bien, siempre te veo con esa sonrisa y esa actitud que hizo a México campeón del mundo, ¿no? Pero bueno, so here is my friend Chucho. As I was saying before, he's a former player, he's a coach, he's a manager, he's the first Mexican coach to bring the World Cup to Mexico back in 2005 in Peru. The one with the sub-70s, the World Cup was a great time, and we're gonna have a little chat. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Estás en el DF, no? Sí, así es. Un gusto estar contigo, Joaquín. La verdad que es muy grato platicar, pues todo lo que hemos vivido juntos desde hace varios años y ahora en esta situación que la verdad que pues nunca pensamos vivir hoy. Sí. Adaptarnos a las nuevas formas, a reinventarnos, a reorganizar nuestra vida y ya deseosos de que inicie el fútbol, ¿no? Sí, sí, es cierto. ¿Cómo se está viviendo todo este tema de la crisis, ¿no? Ahí de sanitaria en México. Creo que en parte hay cierta experiencia, ¿no? Porque si no me equivoco hubo un virus por el año 2000, no sé si 12, 13, por ahí hubo... Influenza. Influenza, claro, eso. Así es. Pues fíjate que la verdad que ha sido complicado, sobre todo en la Ciudad de México, donde yo vivo, porque, bueno, pues tú sabes la gran población que tiene la Ciudad de México y, pues, las posibilidades de contagio son aún mayores en otros estados de la República. Ha sido menor, pero la verdad que
la disciplina hoy es fundamental para poder realmente ayudarnos todos a salir lo más rápido posible, aunque sabemos que mucha gente no puede quedarse en casa y Sí, tiene que sí. salir. Tiene que salir con los cuidados y en el fútbol, bueno, pues tú sabes el impacto que ha sido tanto económico, deportivo, social, que realmente hoy va a haber un cambio pues en todo, finalmente, ¿no? O Sí. sea, las formas de contratar, quizás empecemos como lo han hecho en Alemania, ¿no? Empezar el torneo sin gente, que eso Puerta es cerrada, muy. sí. Entonces, poco a poco tenemos que irnos activando y yo creo que reeducarnos en muchas cosas, ¿no? Que nos ha dado esta situación de esta pandemia, ¿no? Pero seguramente saldremos de eso. We were just talking about the situation in Mexico, but anyway, this is a pandemic, so every country is affected, and Chucho was sharing it with me and with us the situation in Mexico. Pero, a ver, en tu amplia carrera como, bueno, en el fútbol, y sin duda un logro importante fue ser campeón del mundo con esa selección sub-17. Cuéntame, porque creo que nunca lo hemos hablado, ¿cómo iniciaste en el fútbol como jugador? ¿En qué momento pensaste, bueno, esto es lo que quiero hacer, a esto me voy a dedicar? ¿Cómo surgió todo esto? Yo creo que estabas con la cantera de Pumas, si no me equivoco, pero no sé si desde pequeño ya lo estabas tomando en serio, era un juego, ¿cómo fue eso? Pues la verdad que siempre me gustaba mucho jugar fútbol. No, podía jugar en la calle antes, Sí, hace muchos años, sí. podía salir a jugar a la calle Ajá. pues jugaba. Y un día tomé la decisión de irme a probar a un club, ¿no? Y ese club es Pumas de la universidad, donde hoy soy el presidente deportivo. Entonces Claro. llegué a probarme a Pumas, y tú sabes que ese inicio es vital, ¿no? Para dar una buena impresión, para que el técnico te diga, ok, te quedas. Me acuerdo que estuve como 15 días a prueba y ya cuando me dijeron, bueno, te vamos a registrar en tal categoría y tal equipo, ¿no? Y ahí, cuando yo llego a probarme y ya cuando me mandan al equipo que era de mi categoría, que tendría yo Sí. como 12 años. Ahí conozco a Hugo Sánchez. Hugo Ajá. Sánchez ya estaba en ese equipo. Entonces yo Ajá. llego, pues empiezas a relacionarte con todos y Claro. resulta que vivíamos muy cerca. Mi casa, de la Ajá. casa de vivíamos muy cerca. Entonces todos los días nos íbamos en nuestro camioncito, ida y vuelta a entrenar a casa y siempre soñando con ser jugador de primera división. Yo pero, Ser un jugador ajá. Entonces, la verdad que hubo un momento difícil en mi vida, porque mi papá muere cuando yo tenía más o menos 15 años, Sí. 14, 15 años. Entonces, yo tengo que empezar a trabajar. Y el fútbol quedó un poquito de lado, porque pues Ajá. nada más eran mi mamá y yo. Entonces había que trabajar para vivir, ¿no? Salir adelante, claro. Ajá. Mi papá fue taxista, luego vendía departamentos, o sea, se dedicó a la venta de bienes raíces. Y bueno, en ese momento cambia mi vida, empiezo a trabajar en un taller mecánico donde se arreglan autos, en una imprenta, o sea, Ajá. vendía fotos en las noches, en fiestas. Pero nunca, nunca dejé de pensar que yo quería jugar, yo quería jugar, yo quería ¿Quieres jugar. jugar? Así es. Entonces, pues iba a entrenar no con la regularidad que normalmente iba. Porque Entonces, tenías trabajo, ir a la escuela. claro, sí. Pues finalmente un día llegué y afortunadamente el técnico que tenía yo en fuerzas básicas, pues confiaba en mí y me puso. A pesar de que yo no iba a entrenar regularmente. Y Claro. resulta
Ese día que jugué, estaba el técnico del primer equipo observando el partido. Carlito Peters, un brasileño que era el técnico del primer equipo, desafortunadamente ya falleció. Y en ese momento acaba el partido y me dice: a ver, mañana te presentas en el estadio a entrenar. Oh, entonces imagínate, ¿no? No cabía yo de la emoción. Es el técnico del primer equipo del El primer Puma. equipo, Entonces, pues resulta que al otro día llego al estadio, ¿no? Como me habían invitado, pero pues no me dejaban pasar. No No me pensé, no te conocían, claro. ¿A qué viene usted? No, pues vengo a ¿A qué entrenar. viene este chaval, no? No, 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 si quieres autógrafos al final. No, no, digo, yo aquí no. Entonces, finalmente convencí al tipo de la puerta que por favor fuera a decirle al técnico que estaba yo afuera, que me Que dejaran venía su ingresar a caro, entrenar. Entonces, sí. total, ya me dejaron entrar y fue algo espectacular, porque entras al estadio, ¿no? Pero ya de una forma diferente, Diferente, ¿no? Yo sí, iba a ver los claro. partidos, pero ahora entras y cuando voy bajando las escaleras para el vestidor, está ahí esperándome y de repente empiezo a ver a los jugadores que pasan, ¿no? Que yo veía en la tele o en la prensa, los Claro. veía pasar. Entonces ya me dan ropa para cambiarme y me dijeron: ahí cámbiate, ahí en ese rincón, ahí. Y empecé a entrenar. Esa semana, Hugo Sánchez ya estaba en selecciones menores, porque él Ya tuvo, o estaba. sea, tuvo, Desde él ya siempre, estaba, ¿no? pero seguía en Pumas, ya estaba en Pumas, pero ya estaba en selecciones, entonces volvemos a coincidir ahí nuevamente, ¿no? O sea, esa parte que más o menos se interrumpe. ¿Qué edad Y tenías en ese entonces? Perdón. ya cuando llegué ahí, estaba por cumplir 17 años. Entonces, 17, claro. Estás joven. dos meses o 3 meses de haber llegado al equipo y pues me dicen, no, dos meses más o menos, me dicen, tienes que ir a firmar tu contrato. Wow, ¿Cómo? muy Entonces, rápido, ¿no? Todo. muy rápido, entonces fui al club, me pagaban nada, o sea, realmente era como una beca, una ayuda, ¿no? Realmente no era Claro, un sueldo entiendo. profesional, pero dije, no importa, ¿no? O sea, no, aunque no me paguen, ¿no? Entonces ya firmé un contrato y, ¿qué te digo? Al mes me dicen, vas a viajar a Monterrey para el partido contra Tigres. Entonces fue muy rápido y Muy estaba rápido. debutando a los 17 años contra los Tigres de la Universidad de Nuevo León en Monterrey. Entré 20 minutos, entré de cambio, pero imagínate, estadio lleno, Sí. la ilusión de vida. Primero, viajar, que yo no había viajado. Segundo, pues imagínate, ya compartir con jugadores que pues, yo veía en la televisión, Por ¿no? televisión, Ahora claro, y ya estás con ellos. ya estoy con ellos. Salir al estadio, ver un estadio lleno, estar en el banco esperando esa oportunidad. La De verdad que película. era de película. De Entonces, película. cuando el técnico voltea, ¿no? Y hace la seña Para de que para empezar a calentar, a a moverse calentar. para. Bueno, ya cuando me dice, ven, vas a entrar, y no, el corazón se me hacía así. No Y paraba, bueno, ¿no? todo el estadio lleno, y ahí fue mi primera experiencia ya como profesional. Con profesional. Y bueno, tuve la oportunidad de jugar muchos años en Pumas, ser campeón con los Pumas, jugar digo, con Hugo, que, ah, mira. Eso ya fue con el primer equipo, ¿no? Sí, Eso ya ya. fue con el Así primer es. equipo. Claro. Sí, es cierto. Eso ya tenías, ¿te acuerdas un poco, ya tenías tiempo de haber debutado o fue Estaba más adelante? ahí quizás un año en el equipo, más o menos un año y medio. Obviamente, no fui titular inmediatamente. O sea, pues tenía yo 17 años, te metían pues un ratito, luego te volvían a meter, a veces no Claro, jugabas. Entonces, sí. hasta que poco a poco tomas la regularidad como titular. Pero sí, mira, hablando de este gran personaje, y para mí Hugo,
es el Ajá. jugador más importante que ha dado este país, la verdad, porque él va a Más Europa. importante. Sí, para mí sí, porque él va a Europa en un tiempo donde el mexicano no era conocido, mucho Sí. menos un delantero. Sí, sí, Y sí. luego de ir al Atlético de Madrid y luego al Real Madrid, la verdad que. Algo increíble. Y digo, es un gran amigo mío y hoy nos seguimos viendo y la verdad que lo admiro porque fue un tipo sumamente dedicado, muy Ajá. constante, un especialista, ¿no? Porque todo, terminábamos de entrenar y te decía, oye, vamos a quedarnos media horita más, ¿no? Céntrame unos balones, pónmelos aquí, pónmelos acá. A Entonces, trabajar más. Ajá. tipo sumamente dedicado y obviamente la consecuencia es natural. O Claro. sea, todo lo que ha hecho, pues, lo ha hecho porque, mira, ahí está Caviño, Hugo, Muñante, que Esto desafortunadamente fue... ya falleció, Juan José Muñante, que está Falleció. entre Hugo y yo, sí, era seleccionado peruano, Ajá. un extremo derecho espectacular, velocísimo, con un Así. centro en carrera muy, muy, muy bueno. La verdad que teníamos un equipo ofensivamente muy, muy, muy capaz. Nuestro equipo Sí. era de siempre. Metían entre Caviño y Hugo Sánchez, que Caviño fue 8 años campeón goleador, metían 40 goles ellos dos en una temporada. Sí. Ellos dos. Entonces, Ellos dos. imagínate. Sí. No, imagínate. A tu parecer, en tu opinión, ¿qué hace? Porque se conocieron al final de muy pequeños, ¿qué hace que Hugo Sánchez se convierte en esa leyenda? De pequeño, desde la cantera, ¿qué le veías a nivel? Evidentemente hay talento, pero supongo que tiene que haber algo a nivel psicológico diferente, Sí, ¿no? obviamente su mentalidad siempre fue diferente. Como te digo, yo tuve la oportunidad de convivir con él desde los 12, 13 años. Y todas esas charlas que vas en el camioncito para ir a entrenar, regresar a casa, a los juegos y todo, y Sí. cuando juguemos, cuando estemos en primera división y cuando estemos en la selección. O sea, yo lo escuché cuando tenía 12, 13, 14, 15, 16 años. Hoy es realidad Ajá. todo eso. Sí, sí, Entonces, un sí. tipo que fue muy constante, hablábamos hace rato, yo te comentaba de la disciplina, ¿no? Para salir de esta problemática que tenemos hoy. Pues la Claro. disciplina es un gran aliado. Y creo que Hugo fue muy constante, muy disciplinado. Y lo que hizo fue pulir todas esas cualidades que tenía. Era un gran rematador con la cabeza, con el pie. Intentaba todo. Su hermana era gimnasta. Estaba en la selección de México de gimnasia, su hermana Erlinda, y ella Ajá. le enseñó muchos ejercicios pues, de elasticidad, con muchas cosas que él después pues, las ocupó en el fútbol, ¿no? En el fútbol, Obviamente, claro, a la una perfección. característica de él pues, es los remates de Ese, chilena, la los chilena, hacía claro. de mil formas. La verdad que, y te digo, me parece que fue él abrió las puertas del mexicano para Europa, Afuera. porque te digo, un delantero mexicano en Europa, primero Atlético de Madrid, luego Real Madrid, y ser pentapichichi y todo, la verdad Sí, sí, que sí, ya sí, sí, sí. cuando alguien te abre un camino, ya es Es más más. fácil. ¿Por qué? Porque ya hay un conocimiento, ya ahorita si dices, bueno, Hay una ya el mexicano. referencia. Ya lo escuchas y no lo oyes tan mal, pero en ese momento pues, no Claro. había nadie. Entonces, para mí, él es el mejor de la historia de México, la verdad. Pero su primer chilena no fue asistencia tuya. Sí, yo en un partido contra el Atlante, en una Sí. jugada al izquierdo, la tomo. Y te digo, de tantos entrenamientos, de tantas repeticiones. Pues yo Sí. volteo, lo veo, y ya su postura corporal me decía, tíramela aquí arriba, ¿no? O sea, aquí. Entonces yo lo único que hice fue mandarla a él, y Remate. él obviamente remató, le hace un gol a la Volpe. Le digo que me arregló un mal A la centro y lo golpe. hizo. Un mal centro me lo arregló y lo hizo gol. Y la Volpe, bueno, pues imagínate, ¿no? O sea, era el primer gol de chilena que hacía Hugo.
Y fue muy chistoso porque al final del partido dice, como que fue de casualidad, ¿no? Dice, si me vuelve a hacer un gol de chilena, me retiro. ¿En Viene serio? la... Antes era, ya ves, eran torneos de ida y vuelta, eran dos Ajá, vueltas. sí. Entonces, en la segunda vuelta, pues jugamos ahora en casa, En en el casa. estadio de Pumas. Y dijo, si me vuelve a hacer un gol, me retiro. O sea, de esa manera. Y le vuelve a hacer un gol. No me Entonces, ya. digas. Sí. No me Entonces, digas. hay una pues enemistad entre comillas de ellos dos, luego pues, Por ese los dos tema. son muy, muy polémicos, ¿no? La Ajá. verdad. Sí. Entonces, bueno, creo que esa chilena marcó el inicio de Marco. una no muy buena relación, ¿no? O sea que Entiendo, entre los dos. hasta el Entre los momento, dos. pues así es. Y la iniciaste tú. Hablando de historia, ¿qué te viene en mente cuando ves esta foto? ¿Qué Bueno, yo te creo viene que en mente inmediatamente cuando ves pues la bandera mexicana, la Copa del Mundo? es el logro más importante que he tenido en mi vida deportiva, Ajá. porque también en un momento, un poquito lo que hablábamos de Hugo, ¿no? En ese momento cuando a mí Alejandro Burillo me invita a ser parte de la selección nacional y me pide un proyecto, entonces yo le dije, oye, pues ¿por qué no hacemos un proyecto para ser campeones del mundo? No, Sí. o sea, y pensando en ganarle tiempo al tiempo, porque normalmente el trabajo de selección era, bueno, jugamos tal fecha, nos reunimos un mes, 2 meses antes para conjuntar el equipo y jugar. Y yo creo que Sí. ese era el grave error. Yo le dije a todas las personas que estaban en la frente de selecciones que teníamos que irnos para atrás por lo menos 2 años, empezar una 2 años. preparación previa 2 años para una eliminatoria, no para el mundial, para una eliminatoria. Para prepararse Entonces, bien. yo empecé a hacer viajes por todo el país para ver chicos de 13 años en ese momento. Ajá. Sí. Estamos hablando de Giovanni, Carlos Vela, el Pato Araujo, Omar Esparza, Adrián Aldrete, Efraín Juárez, César Villaluz. Entonces, jugadores tenían 13 años cuando empezamos. Entonces, mi idea era trabajar algo de base, o sea, esos 2 años previos, incluso viajes, ¿no? Que conocieran Sí. otras cosas. Que a mí me pasó, yo nunca había viajado y de repente viajas y te Es sorprendes un en México. cambio, claro. Teníamos que hacer una preparación previa con mucha anticipación de 2 años para poder después ya llegar a una eliminatoria. Porque mira, las eliminatorias, si tú lo sabes, más allá de la cuestión deportiva, hay una carga mental muy fuerte. ¿Por qué? Porque es la presión para calificar al mundial. O sea, Sí. calificar, ¿no? O sea, no es un partido normal. Entonces, lo deportivo, lo futbolístico, obviamente que influye. Pero más es el estado anímico, ¿no? La seguridad, la confianza, para llegar al momento que hay un estadio lleno, toda adversidad, no, o sea, hay Todo es todo diferente, el entorno, ¿no? que tienes que saber canalizarlo y que esa presión se convierta en motivación. Entonces, Claro. yo afortunadamente empecé todo un trabajo mental con anterioridad, que es lo que me sirvió realmente para poderlo transmitir a los jugadores, ¿no? Que se hiciera un cambio mental, una transformación mental, donde nos viéramos capaces, seguros, con la confianza suficiente. Y yo cuando empecé este proyecto, yo realmente, el primero que tenía que pensar que era posible era yo. Si no, pues no lo puedes Claro, transmitir. transmitir el convencimiento desde la parte del míster, empezando contigo, ¿no? Porque si no, No porque sí. seas el técnico, porque hay discursos normales, no vamos muchachos, tenemos que ir por el triunfo. Sí. Que todo el Pero mundo, todo mundo. sí. Pero no llegas al punto de la convicción. Entonces, cuando hay convicción, es que ya es tuyo. Sí, Y sí. lo único que tienes que hacer es transmitirlo. Entonces, yo empecé en la búsqueda de los jugadores idóneos para un proyecto. No quizás, es que tenía ahí una mezcla de jugadores tan talentosos, Carlos Vela, Giovanni Dos Santos. O sea, Claro. tenían un talento fuera de lo normal, pero tenía yo guerreros como Villaluz, como Efraín Juárez. O sea,
Complementas un equipo con diferentes cualidades y características, pero con un objetivo común que todos tenían, que ellos se permitieron realmente decir, va, ok, sí quiero ser campeón, porque te digo, también, vamos a ser campeones, sí. Ni modo Sí, que te sí, digan que sí. no. Pero realmente hacer ese cambio, para mí, el triunfo más grande fue ese. Ya olvídate lo del deportivo, que el jugador dijera, voy. Vamos a ganar. Voy a transformarme. Entonces se transformó la forma de, primero de pensar, obviamente, y una vez cambiando, la forma de entrenar fue diferente, la forma de asimilar las cosas fue diferente. Aprendes cosas que ya son tuyas y que en el momento justo, cuando hay un estadio lleno, la presión y demás, tienes que disfrutar. No te puedes poner nervioso. O sea, Claro. obviamente sabes que hay esa presión, ¿no? Entonces ya después de los partidos de la eliminatoria, pues era el momento cumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque todo ese trabajo previo, ahí se tenía que ver reflejado. Claro. Entonces, afortunadamente, sí, bueno, la Esta verdad foto la que soñaste, este momento lo soñaste antes, entonces, o cómo. sí. ¿Cómo se prepara una final contra Brasil? Que bueno, es digamos la final soñada, y aparte que la ganaste 3-0, ¿no? Sí, ¿Cómo se mira. prepara? Porque son chavales, aunque tienen 16, 17 años, ¿cómo se prepara ese momento? Mira, bien, bien lo dices. Se prepara porque yo desde que asumí el cargo, más o menos cuando el equipo estaba en esa formación, yo siempre les dije, esta selección es una selección campeona del mundo. Esta selección tiene que ser campeona del mundo. Entonces, el mensaje fue constante, pero no un mensaje constante nada más por decirlo, sino de convencimiento, como te decía. Entonces, en el camino se quedaron muchísimos con grandes capacidades técnicas, pero que no tenían la convicción de decir, híjole, sí, yo lo voy a lograr. Entonces, esto también, así como los entrenamientos para el mejoramiento de la técnica, del golpeo, del cabeceo, obviamente esto también se entrena. En Sí. el camino aprendiendo, yo digo que fuimos aprendiendo a ganar, empezamos a ganar, a ganar, a ganar. Entonces te estabas acostumbrando ya a que el triunfo es como parte de ti, ¿no? Claro. Si había una derrota, pues análisis certero, leal, honesto, decir, híjole, me equivoqué, me faltó esto. O sea, realmente se complementan cosas muy importantes, ¿no? Que lo Sí. deportivo, me parece que no es lo más importante. ¿Por qué? Porque tienes que tener confianza, seguridad, autoestima, ¿no? Sobre todo autoestima, porque Ajá. siempre, en México siempre como que nos conformamos con solo calificar, hacer un papel decoroso y ya. Eso Pero nunca sentías. ser campeón. O sea, entonces empezó ese proceso de aprendizaje mental para llegar, pues, a la eliminatoria. Y la verdad Eliminatoria. que es complicado porque, pues, imagínate, ¿no? O sea, es tu expectativa de calificar de un país, ¿no? De todo un país te está viendo, a ver, tienes que ganar. Y luego, Claro. tú sabes, porque tú trabajas mucho en esta zona, a veces creen que quizás el enfrentarte a los equipos que normalmente te tocan, pues son equipos que son fáciles, ¿no? El problema es el mundial, ¿no? Yo, la verdad, lo que he vivido es una. A las selecciones de Honduras, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, todos los que te Hay que toca, ganarles, hay que ganarles, no es fácil. pero ellos creo que incluso una victoria adicional es ganarle a México. Entonces, como que se redobla, ¿no? Dice, ah, vamos contra México, hay que redoblar. Es el Entonces, partido yo fuerte, bueno. si ellos tienen esa deseo, nosotros también. Entonces Claro. ahí está toda esa revolución. Ya una vez que calificamos al mundial, viene otro proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque te tienes que ganar el lugar para estar en la lista del mundial. Y pasó, ¿eh? Muchos ya no llegaron, otros se quedaron ahí. Sí. Pero antes de irnos a Perú, al mundial, ya íbamos con la firme idea de ser campeones.
y tú lo dijiste, con la final soñada. Dijimos, bueno, Soñada, tenemos Brasil. a la final contra Brasil. Y el día que llegó esa final, bueno, el vestidor era Una felicidad. O fiesta. sea, Ajá. tú has visto algunas imágenes. O sea, tengo todo grabado. Ese partido de la final, mi vestidor, faltaban 2 horas para el partido y ya era Ajá. alegría, fuerza. O sea, Alegría. querían salir a la cancha. Porque en otro momento quizás vas a jugar una final y pues hay temor, hay El nervios. nervio, O ¿cómo vamos a sea, salir? nervios, Y obviamente sí hay ese ajá. nervio normal pues, de que vas a salir a la cancha, ¿no? Pero yo vi Claro. un equipo tan convencido que eso realmente me encantó. Entonces simplemente ya ese partido fue la consecuencia de todo un trabajo. Sí, Y es de felicitarte, la verdad. Marcelo, o sea, tenían una gran selección Brasil. Es de felicitarte. For the ones who don't speak Spanish, just a little. We're going back to Chucho's time with his Mexican team under 17. They won the World Cup in 2005 against Brazil. Was a great, great game. Great match for Mexico, obviously, 3-0. Great memories, and especially we're going through all the process from building up the team 2 years previously to the World Cup and the games you have in CONCACAF area. Very hard, very tough before you go to World Cup, and the players you had to select, you had to drop some players, and nobody. Sometimes you want to bring everybody, but it's not possible. Hablando de CONCACAF, ¿qué recuerdos te trae esta imagen, el periódico Al Día o La Nación, creo La Nación en Costa Rica? Bueno, evidentemente sin entrar en, tú sabes mi nivel de discreción, pero sin entrar en detalles de negociaciones, que son cosas privadas. ¿Qué recuerdo te trae esta foto en Costa Rica? Me parece que en la federación donde viajamos juntos, yo en este caso para negociar tu contrato, ¿qué recuerdos te trae el viaje? Sin hablar de detalles, como digo, que no acostumbramos tanto ni tú ni yo a hablar, pero ¿qué piensas cuando ves esta foto? Evidentemente te anunciaban como ya integrante de la federación y que vas a trabajar con esa federación en Costa Rica. ¿Qué Pues piensas mira, cuando ves esto? la verdad, lo primero, muy agradecido contigo porque tuviste la confianza en mí para yo poder aspirar a llegar a otro país, a dirigir a una selección de otro país. Entonces, la verdad, yo iba con mucha ilusión, de poder, estar ahí por lo mucho que me habías platicado. Por la gestión que tú habías hecho. Entonces yo realmente iba muy ilusionado para poderme quedar. Incluso te acuerdas que anduvimos buscando casa, Sí, es por ahí, cierto. como ya viendo el panorama del país, donde podía vivir, fuimos a las instalaciones de la federación, a conocer Sí. todo, para poder, de alguna manera aspirar a hacer un proceso muy, muy similar a que se hizo en México para que la selección de Costa Rica tuviera esa posibilidad, ¿no? A través de la experiencia anterior que yo ya había Que tenido. habías tenido, claro. La verdad que fue de mucha ilusión. Después la verdad que sentí que qué lástima que no se llegó a un arreglo, porque Ajá. hubiera sido un proceso en lo particular, pues muy, muy, muy padre porque haces un proceso en tu país, ¿no? Y de esto te lleva a otras circunstancias, otro reto Sí, en un sí, país sí, sí. diferente, que obviamente sabes que en algún momento dije, si me quedo aquí, imagínate Ajá. el día que juega en México, Costa Rica, ¿no? La presión Partido que vas a tener, ¿no? eliminatoria, ¿no? Claro, Entonces, claro. ¿no? O sea, la verdad que eran muchas cosas que Iba daban vuelta muchas cosas, sí.
Y va a ser Y me especial para ti. pero la verdad que fue algo muy 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 especial, muy particular, el poder estar ahí, poder hablar con los directivos de la selección de Costa Rica y ser un Sí. candidato para poder estar ahí. Entonces, realmente me quedo tranquilo. Las circunstancias no se dieron, pero bueno, pues estoy muy agradecido contigo No, por pero ayudarme a... yo te agradezco a ti la confianza y pienso que, bueno, un técnico campeón del mundo, esto es algo, aparte que fuiste el primero en México en ganar el mundial, hoy México tiene ya más mundiales, el que gana en primero creo que siempre es especial. Tuve la oportunidad de conocer a Aimé Jacquet, quien nos hizo campeones del mundo, Francia 98. Y tú te das cuenta, yo sentí algo diferente a nivel, no sé, el pensar a nivel psicológico, a nivel lo que él transmite, cómo hacer un grupo. Y me acordé de ti, porque tú siempre me dijiste, siempre me dices, Joaquín, hacer un grupo no es fácil. Yo tengo muchos jugadores, me llegan muchas informaciones, pero yo tengo que hacer mi grupo. Y les tengo que transmitir eso, un mensaje más allá del fútbol, que podemos ganar, transmitir algo. Y yo, bueno, conozco a varios jugadores que tuviste en ese, porque bueno, aquí jugaste varios torneos en Francia y coincidimos en alguno hace más de 10 años. Y los Montague, que jugadores frío, en Montague, sí, hacía un frío, me acuerdo que estaban impresionados con viento, frío y tienes esa, creo, esa algo diferente, algo especial, porque existen muchos títulos, pero ganar un mundial es diferente y yo creo que siempre existe el transmitir algo más y es algo que siempre me dicen de ti. pues Ahora, fíjate. a ver qué piensas. Dime, dime. No, 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 yo pienso que para mí siempre el poder tener ese contacto, no con el jugador, sino con la persona. O Sí. sea, el jugador ya lo tienes, pero yo creo que Claro. cuando llegas a ese contacto, ¿no? Con la Personal. persona, cambia todo porque ya hay una relación como que te enlaza. Hay una relación de amistad que te lleva a dar un poco más de lo que te puede dar alguien como profesional, ¿no? Sino como que lleva otro impacto, ¿no? Sí. Exacto. Mira, ¿qué piensas cuando ves esta foto que te viene? Fíjate, el Piojo sigue en América, Ricardo está en Chivas. Y Ajá. bueno, yo es mi regreso a América. Yo ya había dirigido al primer equipo anteriormente y aquí me Sí. vuelven a invitar. Ricardo Peláez me invita y ahí voy como director de divisiones inferiores. Y Ajá. Miguel, el Piojo, era el técnico del primer equipo y mi hijo era auxiliar de Miguel ahí. De Miguel, claro. Es una etapa diferente de haber vivido selección. Luego dirigir al América en primera división, regresar al América a fuerzas básicas. Entonces, ha sido un cúmulo de experiencias en diferentes áreas. Sí, bueno, pues Aquí. ahí me tocaron jugadores muy importantes: Pavel Pardo, Jean Boseyur, Salvador Cabañas, Aquivaldo Mosquera, Memo Ochoa. O sea, realmente un equipo pues bien diferente a lo que estás acostumbrado con los chavos, ¿no? Aquí, Claro. pues todos con figuras, el equipo está acostumbrado a tener una luz, ¿no? Diferente por todos los medios, por lo que representa. Entonces aquí Sí. el reto era llevar mi filosofía a gente ya con experiencia. O sea, yo realmente no cambié. Yo creo que mi esencia fue la misma ahí, para poder Ajá. dirigir. No, no podía cambiar Sí. mi forma de ser. Yo, al contrario, creo que traté de que ellos reanimaran cosas, ¿no? O sea, porque pues, cuando llegas a un club y eres famoso y eres figura, a veces las Sí. bases se te van quedando atrás. Y yo creo que Entiendo. la renovación
De esas bases siempre será muy importante. Y tuve ahí grandes aliados, por ejemplo, Pavel Pardo, que fue un jugador que también brilló en Alemania, ¿no? En selección Sí. nacional. Era un aliado de esos que necesitas en un equipo para transmitir al resto del equipo, Memo Ochoa, ¿no? O sea, Claro. la verdad, una Sí. experiencia muy, muy, muy especial. Te tengo una pregunta delicada, pero creo importante para que la gente pues escuche este tipo de experiencias. Tú viviste algo fuerte, nos comentabas a los 14 años, 15 años, tú, el fallecimiento de tu padre. Y pienso que esto te ha ayudado mucho en la vida. Evidentemente es difícil, pero siempre te ayuda. También tengo conocimiento de este tipo de situaciones. ¿Cómo viviste lo de Cabañas? Lo de Cabañas cuando estás en el América, y bueno, mejor te dejo a, bueno. La verdad fue algo sorprendente porque nosotros, me acuerdo perfecto, jugamos el viernes en Morelia, allá, en Morelia jugamos el viernes, regresamos a México y como era una semana larga, yo les entrenamos, no, sí, entrenamos, no, jugamos viernes, era semana larga hasta el otro domingo. Sí. Entonces, veníamos de un trabajo fuerte. Entonces el preparador físico me dice, vamos a darle pausa estos 2 días para iniciar el lunes. Les damos Sí. sábado y domingo, regresamos del viaje, iniciamos el lunes. Digo, perfecto. Entonces ya les dimos esos días. Y luego, pues imagínate, no estás en casa, te suena el celular a las 6 de la mañana. Pues Ajá. no es para nada, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, verdad? O Tiene sea, que ser un el problema. celular a esa hora hay algo. Algo ha pasado, ¿no? Entonces me Sí. acuerdo que me habló Michelle Bauer, que era el presidente de la América, y Jaime Ordiales, que hoy es presidente de Cruz Azul, estaba también en América, y me dice, oye, Chava, le dieron un balazo a Chava y se está muy grave en el hospital. ¿Cómo? Sí. Entonces en ese momento mi casa estaba muy cerquita del hospital donde lo El hospital. atendieron, el hospital Ángeles del Pedregal. Entonces, pues ya me cambio, me salgo y me voy al hospital, ¿no? Y pues en operación, 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 operación. Y bueno, pues tenía un disparo aquí. Entonces, imagínate, ¿no? ¿Qué situación, no? ¿Qué situación? Sí, porque pues, te esperas lo peor, ¿no? Imagínate un balazo Claro, claro. el cráneo, Justo ahí, pues ¿no? ajá. Entonces, y bueno, pues. Afortunadamente, creo que la fortaleza física que tenía Chava Cabañas, que era un jugador Sí, muy fuerte, muy y fuerte, también sí. creo que las ganas de vivir fue lo que lo mantuvieron. Porque la verdad que el doctor dijo, híjole, este tipo es un toro, ¿no? Increíble, Está sí. fuerte, y ahí va, y ahí va. Y la verdad que fue una semana bien complicada porque pues, todo el equipo estaba ahí. En el hospital, esperando alguna noticia, ¿no? Que De él, claro. estuviera mejor, y sí, poco a poco fue mejorando, ¿no? Y esa semana jugamos contra Ciudad Juárez, y fue una semana difícil porque no, el entrenamiento pues se hace complicado, ¿no? Porque un compañero no está, y obviamente pues, era Sí, el claro. goleador muchas cosas, ¿no? Entonces, Pero la estrella del equipo, claro. ganamos 1-0, jugando medio mal, pero se ganó. Y poco a poco, ¿no? Chava fue reaccionando hasta que ya pudo hablar. Y bueno, Ajá. un tipo muy agradecido. Y mira, hace un año me hablé con él, acá en México. ¿Así? Ajá. Ajá, estaba en el cuerpo técnico en Chiapas, en Tuxtla, del Ah, equipo mira, no de sabía. y y me dio gusto verlo tan bien, o sea, Recuperado y, ajá. entonces la verdad que dije, híjole, ¿no? ¿Cómo te puede cambiar la vida, ¿no? De un momento a otro, Sí. una decisión, porque mira,
dijeras, estaba algo, pero ese momento estaba con su esposa, al momento que le dieron El disparo. paro. Entonces, se viven cosas tan, tan complicadas que dices, híjole, hay que tener extremo cuidado, ¿no? Con todo lo que haces, ¿no? Pero ya Claro, después, claro. verlo bien, verlo sano, dices, híjole, pero le cambió la vida por completo, ¿no? O sea, de ser el Me top imagino. de la selección de Paraguay, el La mariscal, figura, ajá. comerciante, goleador, todo, y de repente se acabó todo, ¿eh? Sí, me imagino, se acabó, ya no puede jugar. Esto prácticamente fue un milagro, porque como dices, un disparo ahí justo en ese punto, pues Sí. es algo difícil. Y creo que para los que escuchan, esto es lo interesante de estas charlas, un entrenador puede pasar todo tipo de situaciones. O sea, tú eres el míster de la América, uno de los equipos más grandes de México, con muchísima historia, el Azteca, y te toca vivir una situación que no es de fútbol, pero es de fútbol y la tienes que manejar. Y yo sé por la persona que eres una persona muy comprometida profesionalmente y va mucho más allá. Sé que has estado ahí pendiente y esto cuenta. Hoy en día, también en su mensaje, creo que es bueno que te escuchen. Porque el joven, a veces, cambiando un poco de tema, pero que tiene que ver con lo que estamos hablando, quiere todo muy rápido. Yo que trabajo con jugadores, que represento futbolistas, y hoy todo es la inmediatez. Es así, ah, tal chico está joven en tal club, lo hemos visto salir así, tal, tiene este estilo de vida, pero la gente no ve, porque hoy en día nadie va a subir una foto de cuando tenía problemas. De cuando o poco o de cuando las cosas no salían y tú has pasado por todos estos aspectos como futbolista cuando me decías que tenías que trabajar y jugar y estabas más pensando más en trabajar por la circunstancia luego ya eres un profesional terminas de jugar tienes la oportunidad de entrenar bueno ahora quiero ganar y hasta esto te llevó hasta a comentar partidos a ver si te acuerdas de esta fotografía que tomamos en San Petersburgo, ¿no? ¿Te acuerdas? Si te acuerdas, ahí tuvimos una charla que la tengo grabada, ¿eh? La tengo grabada porque hablamos de que iba a ser un mundial diferente. Yo hablaba que ese mundial no lo iba a ganar los que lo ganan siempre, ¿no? Como que Ajá. el inicio, ¿te acuerdas? No fue como siempre. Sí, Entonces, sí, sí, sí. justamente de las posibilidades que tenía Francia. Y hablamos, Sí. ¿cuánto faltaba para cuántos partidos? Estaba empezando el No, mundial. estaba empezando el mundial. Nada, nada, nada. Y me acuerdo Dijimos que que era el mundial para Croacia, Francia, o sea, para varias Sí. selecciones que no Sí. estaban como que en el panorama estelar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Bélgica, Croacia. Bélgica, sí. Y Francia tenía esa posibilidad, ¿no? Yo ahora me Entonces, acordé, incluso creo que hicimos un vídeo. Yo te dije que vamos a ganar que íbamos a ganar el mundial, que Francia lo ganaba y tú sí, porque eres francés y tal, pero algo sentía que podíamos ganar el mundial. Evidentemente habían otras selecciones importantes, pero bueno, gracias a Dios se pudo ganar. Ese momento me acuerdo perfectamente en el barco increíble San Petersburgo, el tiempo del Mundial, al inicio de todo, y pues pude volver a Rusia para la semifinal en San Petersburgo, que ya conocí contigo, y la era final, chistoso ¿no? porque yo iba a la televisión, al estadio, nos veíamos, nos íbamos ¿Qué juntos, pasa, y de Joel? repente me decía, me tengo que regresar a Francia. Regresabas y no, pero regreso mañana porque. Y entonces estuviste viajando varias veces y Sí, regresamos a fui. Pues la Francia. fase de grupo se está conectando, Joel. Ajá. Joel Campbell. Pues yo vi la fase de grupos principalmente vía Costa Rica.
Vi el partido, un partido de Francia en la fase de grupos. También después regresé a París y vimos la, pues vi la semifinal en San Petersburgo. Regresé a París y tuve que viajar otra vez para la final porque bueno, se ganó el mundial y fue un momento, la verdad, que increíble, ¿no? Vivimos un mundial muy, muy, muy especial, la verdad, Sí, en sí, sí. todos los aspectos. Y como dices, ¿no? Lo vives en tan diferentes formas, ¿no? Porque ya fuiste jugador, dirigiste un mundial y ahora comentarlo, estar en ese entorno, transmitirle a la gente lo que se vive, ¿no? En el previo, todas las circunstancias que son. Entonces, la verdad que Sí. es una fiesta, inolvidable, ¿no? O sea, la verdad. No, fue un buen momento. Y pasar estos momentos contigo, pues buenos momentos. Me acuerdo en el hotel con tus compañeros de Telemundo, los hermanos Forlán, digo Forlán, el hermano. Hablé con Diego Forlán ayer. ¿Hablaste con él ayer? ¿Cómo está? Sí, bien, está dirigiendo al Peñarol. Sí, vi, sí lo vi. Entonces ahí Y tendremos. bueno, los colegas, bueno, había mucha gente en el hotel, ¿no? Principalmente pues los de Telemundo y fue un muy buen recuerdo. ¿Tú te acuerdas de esto? No sé si se vea bien un Es el viaje. viaje. ¿Es el equipo que viajó a Japón? Es el equipo del Saprissa que tú invitaste. Bueno. Me dejaste la posibilidad de invitarlos, ya que tenías esa relación con los japoneses. Y esto fue en el aeropuerto de Tokio, el equipo sub-15 del Saprissa en ese momento. Fíjate que Ahora. a través de todo este proceso que hemos hablado, se abren Ajá. las puertas de trabajar en Japón en un proyecto a 3 años, y conocí allá gente extraordinaria, el señor Takeyama, que era el presidente de la asociación de Shizuoka, y él confió mucho en mi trabajo para, obviamente, la formación juvenil, y luego surgió la idea de hacer un torneo sub-15. Entonces, pues me daba la oportunidad de invitar equipos, invité a Pumas, a Pachuca, a Chivas, Ajá. a Saprissa, al Celta de Vigo. Y la verdad que es Ajá. una experiencia, ¿no? Donde los jugadores se desarrollan en otro panorama, y la verdad que el fútbol nos da la posibilidad de conocer tantas personas a nivel mundial. Sí. Joel Campbell, que decías de Joel, me acuerdo que en Costa Rica fuimos a una inauguración, creo que de un hospital o algo, Una alguna clínica. clínica que él tiene y ahora Y está haciendo. creo que Joel quiere jugar en Pumas, ¿eh? Digo, o sea. No me metas en problemas. No me metas en problemas. Aquí hablamos de otros temas, pero ¿qué te dieron aquí? ¿Fue algún reconocimiento o qué fue? Fíjate que en este proceso también tuve la oportunidad de dirigir a la selección mayor de México. Desafortunadamente, cuando Hugo Sánchez se va de la selección, vienen los partidos de eliminatoria para Sudáfrica. Y yo estaba en selecciones juveniles y me toca ahí dirigir a la selección mayor estos partidos previos contra Belice de eliminatoria y algunos partidos de preparación. La verdad que una experiencia. También muy, muy, muy diferente. Es un entrenamiento ahí en el Estadio Azteca y son parte de Ajá. las cosas que uno que va generando en este camino. Y fíjate que hoy en día estoy muy feliz porque así como soñé ser campeón del mundo, así como soñé jugar en primera división, siempre soñé con regresar a Pumas. Y Claro. hoy llevo prácticamente un año ya como presidente deportivo de este club donde yo nací, donde yo inicié. Y hoy mi ilusión más grande es que Pumas sea campeón. O sea, que vuelva a ser campeón Pumas. Entonces, hoy mi trabajo está centrado
en que el equipo retome el rumbo de esa cantera, de la formación de jugadores y poderle dar a la gente pues, la alegría de tener un equipo ganador, ¿no? Entonces, la Claro. verdad que estoy muy contento con lo que estoy haciendo actualmente. Y ahora, pues, en un ratito tengo una videoconferencia con Mitchell y con el ingeniero Polo Silva para pues, ir viendo los temas de la reactivación del torneo, porque al parecer en julio se pudieran dar Se algunos vuelve. posibles. Entonces, Claro. tienes que estar constantemente jugando con calendarios y ahorita, pues, el movimiento de jugadores. Entonces, la verdad que hoy estas semanas han sido de muchísimo trabajo, muy diferente a través de videoconferencias. Pero tendrá que llegar el momento ya de estar en las instalaciones para, pues, para poder empezar el trabajo, ¿no? Y poder realmente darle a la gente, pues aunque seas pues, un partido de fútbol, aunque seas sin gente en el estadio, pero sí es importante que esto, obviamente con todas las precauciones, lo podamos realizar Puede lo más pronto. realizar. Se te ve un orgullo con el escudo de Pumas. Estar ahí, es el niño que soñaba con jugar profesional, que ahora es el presidente deportivo. O sea, ¿qué se siente? Pues es algo especial, ¿no? No, imagínate, yo me acuerdo hace un año cuando Rodrigo Ares, que era el presidente anterior, me invita Ajá. y mi corazón volvió a decir, híjole, me están invitando a ser presidente del equipo donde yo debuté, donde yo nací, donde yo fui campeón, donde Claro. hice cosas muy padres, ¿no? De mi vida deportiva. Y me acuerdo que fui a hablar con el señor rector, Enrique Graue, para presentarle un plan y me dijo, adelante, tienes toda mi confianza. Y entonces la verdad que el volverme a poner, ¿no? El escudo de Pumas, el estar Ajá. ahí y ahora pues, del otro lado, ¿no? En lo que es la planeación y todo esto, la verdad que hoy me llena de orgullo. Estoy muy contento y es un gran compromiso y un gran reto que estoy seguro que lo vamos a sacar adelante. Desafortunadamente, con esta cancelación del torneo, pues estábamos en zona de calificación. Todo el torneo Ajá. nos mantuvo en zona de calificación. Estoy seguro que hubiéramos calificado. Y bueno, pues Pero hoy hay que pensar en retomar todo para volver a aspirar a ser campeón. ¿y cómo está el tema? En algún momento se nos corta esto porque no tenemos más de una hora. Si se corta, pues se cortará, pero necesitamos muchas horas para hablar contigo. Pero el tema de conferencias, porque evidentemente en México eres la imagen del éxito, incluso a nivel empresarial. Sé que has dado muchas conferencias para empresas importantes, bancos. ¿Esto sigue? ¿Lo estás? Porque no tienes Sí, mucho tiempo. fíjate, obviamente, sí, mi prioridad, obvio, es el fútbol, pero fíjate que hace un match muy importante, ¿no? Todo lo que se hace en el deporte se hace en las empresas. O sea, hay un director, ¿no? Hay todo un cuerpo técnico, ¿no? Hay jugadores, y tú lo llevas, todo ese entorno lo llevas a una empresa y es muy, muy fácil de transmitir muchas cosas, ¿no? A través del deporte y como que la gente está más abierta a escuchar y a modificar. Sí. Entonces, a mí me ha ayudado mucho y sobre todo porque son experiencias reales, ¿no? Que vives día a día, que ya las puedes comprobar. Entonces, la verdad que estoy muy contento. Ahorita mi interés más importante, pues es obvio, ¿no? Que Puma sea campeón, consolidar todo un proyecto, porque a mí me gustan los proyectos a largo Ajá. plazo. Vamos ahorita por buen camino, entonces hoy con la llegada del ingeniero Polo Silva también a la directiva me ha dado toda la confianza de hacer pues, en mi área lo que yo creo pertinente y hoy es un día Ajá. importante, hoy tenemos una charla pues, del plantel con Mitchell, de cierta toma de decisiones porque pues, se ve que ya se va a activar esto, entonces hay que estar preparado. ¿Cómo lograste la contratación de esa figura del Real Madrid? ¿Cómo, bueno, Pues también lo conocí hace años? Cuenta. Uf, no fíjate tenemos tiempo porque se no, tenemos 20 segundos, pero bueno, lo que bueno, digas. realmente fue un viaje a Madrid.
Platiqué con él, se identificó con la filosofía de lo que yo quería, se adaptó a lo que queríamos en Pumas y creo que vamos en ese proceso de él, de aprendizaje del fútbol mexicano, aunque ya tenía conocimiento, pero Claro. obviamente cada día se convierte.